La Asociación Madres de Abril este 1 de octubre cumplió 2 años de haberse conformado y continúan demandando justicia por los asesinatos de sus hijos durante las protestas antigubernamentales. A la vez pidieron a la población redoblar la resistencia activa. La Asociación Madres de Abril AMA, organización conformada por madres y familiares de las víctimas mortales de la represión estatal en Nicaragua. A partir de abril del 2018 declaramos lo siguiente: nacimos en medio del dolor, la indignación y la impotencia de ver a nuestros hijos y familiares siendo asesinados por protestar cívicamente bajo la bandera azul y blanco, a manos de las fuerzas policiales, paramilitares, grupos de choque organizados desde la alcaldía y el gobierno de Nicaragua bajo la orden Vamos con Todo, dada por Ortega y Murillo. Hoy hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua en estos momentos donde la dictadura pretende callarnos y oprimirnos para siempre, a redoblar los esfuerzos de desobediencia y resistencia pacífica, a organizarse y luchar desde cada uno de sus trincheras. Trabajaremos sin descanso con todos los mecanismos nacionales e internacionales para llevar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ante tribunales que garanticen procesos. Invitamos a todo el pueblo de Nicaragua a unirnos con una gran fuerza contra la impunidad, construir un acuerdo de nación que no permita pactos de impunidad con este, ni con este gobierno ni con los otros que vengan en el próximo año. No permitiremos la impunidad. Justicia, verdad, reparación es lo que anhelamos nosotros como Asociación Madres de Abril. Al final realizaron un plantón denominado del silencio. Nos han quitado nuestra vida a nosotros. ¿Madre de quién era usted? Madre de Josué Mojica. ¿Cuántos años tenía su hijo? Estaba cumpliendo 20 años. En la llamada Operación Limpieza fue asesinado mi hijo de una manera muy cruel. No solo fue un disparo a mi hijo, se ensañaron contra mi hijo. Le dieron una estocada en su corazón, quebraron su costilla, lo echaron a una bolsa plástica. Bailaron con su cuerpo. Por eso pedimos justicia. Las madres nunca nos vamos a rendir hasta que haya justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.